La jornada del jueves del béisbol invernal de la República Dominicana, torneo número 71, dedicado a don José León Asensio. En el Estadio Cibao de Santiago, los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas disputaban el último partido de la miniserie. El mismo fue todo el tiempo amenazado por la lluvia y contó con un retraso de una hora para el inicio. Al final, Toros del Este se llevaron la miniserie al vencer 5-4 Águilas Cibaeñas al lograr victorias el martes y el jueves. El triunfo de este partido fue para Fernando Abad, la derrota para Thiago Vieira. Las Águilas, que conectaron 12 hits, no supieron aprovechar muchos momentos para hacer carreras y esto le costó el partido. La ofensiva ganadora estuvo comandada por Pablo Reyes, quien conectó 2 dobles, Troy Johnston con un doble, Ronnie Simón, Sandro Fabián, Jairo Muñoz y Gustavo Núñez, un sencillo cada uno. Por las Águilas, Alfredo Reyes, doble y 2 sencillos, Jonathan Villar, 3 sencillos, Juan Lagares, un doble y 1 sencillo, Adelín Rodríguez, Eric Mejía y Jesse Escarra, 2 imparables cada uno. El otro partido de la jornada de este jueves, Estrellas Orientales, 6-2 a los alicaídos Gigantes del Cibao. Oscar de la Cruz fue el pitcher ganador al lanzar 5 entradas de 2 carreras y ponchar a 3 contrarios, también regaló un boleto. Iván Oviedo cargó con la derrota al permitir 4 carreras en 2 entradas de labor en las que ponchó a un bateador y otorgó 2 boletos. Ismael Mungía fue el más destacado de este partido al impulsar 2 carreras y anotar 3, esto durante 5 turnos en los que conectó 3 imparables. La jornada del béisbol invernal de la República Dominicana continúa hoy, cuando en el Estadio Cibao de Santiago las Estrellas Orientales le hagan la visita a las 7:30 a Águilas Cibaeñas. Los Tigres del Licey van al Corral, a La Romana, a enfrentarse a los Toros a la misma hora.